Hoy viviremos el acto de cierre de lo que fueron tres hermosos días, celebrando los 100 años del natalicio de Violeta Parra. Violeta fue una de las más grandes folcloristas de América Latina y gran promovedora de la música popular de nuestro país. Te invitamos a acompañarnos en este evento. ¿Cuál fue la importancia de hacer todo esto? Bueno, la importancia de poder habernos reunido durante tres días en la Carpa para Violeta es precisamente poder rescatar el legado artístico de lo que Violeta ha dejado a las generaciones venideras. La verdad es que Violeta estaría celebrando sus 100 años el próximo octubre y ustedes no le han conocido, no tuvieron la oportunidad de verla, y es por eso que la escuela siente que debe y está en el deber de rescatar efectivamente todo el patrimonio artístico y cultural de Violeta, y esta creemos que es una forma de que quede también en su memoria. ¿Cómo surgió la idea para formar todo esto? Bueno, la verdad es que esta idea surgió el año pasado, en el mes de diciembre, y tiene que ver precisamente con el centenario de Violeta Parra. ¿Qué importancia le da usted a los stands y a todo lo que se formó? Bueno, los stands tienen un sentido pedagógico. Todos los alumnos transversalmente en todas las asignaturas debían estar trabajando respecto al legado de Violeta Parra. Podían trabajar en cestería, en arpilleras, en música, en dibujo, en arte, en lenguaje, en poesía. Así que la verdad es que quisimos que Violeta Parra atravesara el currículum completo y además estuviera formando parte de los talleres artísticos de nuestra escuela. Hola, ¿cuáles son sus nombres? Carla, Carolina. ¿De qué le tocó hacer? Los recuerdos. ¿De qué curso son ustedes? Octavo D. ¿Qué tan importante fue hacer esto de Violeta Parra para ustedes? Una gran experiencia porque ella es una folclorista muy famosa. Hola, ¿de qué le tocó hacer este trabajo? De Greda, estaba en Greda. ¿Qué importancia le das tú a todo lo que estén haciendo aquí? Estaba basado en Greda por se cumple 100 años de Violeta Parra, de todo lo que ha pasado y que le gusta trabajar con Greda. ¿Qué opinas tú de todo lo que está pasando? De todo lo que estamos mostrando. De qué hermoso, qué bonito. ¿Qué piensa usted de Violeta Parra? Una poetisa, una creadora, una patriota de folclore nacional. Ya, gracias. Cantora popular. Ya. ¿Qué tan difícil fue hacer este trabajo? Mira, lo hicieron entre todos los primeros de acá del colegio. Trabajo en cada uno de los niños. Las tías les dio que podía hacer animales o flores, guitarras. Todo trabajo en artesanía pensando en los 100 años de Violeta Parra. ¿Qué importancia ustedes le tienen a todo lo que están haciendo de Violeta Parra? Mira, muy buena iniciativa porque los niños, ahora que están tan metidos con el tema del teléfono, esas cosas... Que la conmemoren y que hagan estos eventos para que los niños se metan más en el cuento. Es muy buena iniciativa. ¿Qué importancia le da a usted de que el colegio haga este evento? Por supuesto que poder, en este caso, conservar el conocimiento de las raíces naturales de nuestro pueblo. ¿Qué le parece que estén haciendo estos puestos de todo material? Mire, eso sirve para que los niños piensen lo que había anteriormente y puedan seguirlo conservando, que es un gran valor. No hay que olvidarse de las tradiciones nuestras. ¿Usted ha trabajado en otro evento como este? Trabajo desde niño y sigo trabajando en colegio, aportando a la tradición, y tengo una hija que hace lo mismo. Se ha convertido en la payadora más chica del país. ¿Cuál es la importancia de Violeta Parra para usted? Bueno, Violeta fue una investigadora, más como muchas investigadoras, y creo que ella cultivó una décima que conoció en la comuna de Pirque, y es lo que los cantores antiguamente hacían también. Desde aquí de la carpa, despedimos lo que fue la celebración de Violeta Parra.